Señales de que tu ex está sufriendo por ti. Quédate, que de esto vamos a hablar en el video de hoy. Yo soy Alonso de alonsohernandez.net. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de este canal Supera a tu ex. Y el día de hoy vamos a ver comportamientos o señales o acciones que puede llegar a estar tomando tu expareja y que denotan un sufrimiento por la ruptura, por ti, por lo que algún momento tuvieron. Y eso es importante saberlo, no tanto por decir o regocijarnos en el sufrimiento de tu expareja, sino porque no creemos que a través de este sufrimiento tenga algún arranque, nos busque, nos desequilibre y nos robe la paz mental que este proceso o que en este proceso estamos trabajando o hemos logrado. Primero que nada, es necesario aclarar lo siguiente. El grado de sufrimiento de una persona luego de una ruptura amorosa tiene que ver mucho con dos factores, o principalmente dos factores. Uno, el grado de compromiso de la relación. ¿Qué tan comprometido estaban o cuánto era el compromiso de la relación si ya se iban a casar, si estaban casados? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona que haya durado un mes, por ejemplo. Así que básicamente son dos, compromiso y duración. Entre mayor compromiso, mayor duración, obviamente pues mayor puede ser el sufrimiento de tu expareja, así como también el tuyo. La primera señal o comportamiento de que tu expareja está sufriendo es que está en una relación de rebote. Si tu expareja de manera casi inmediata inició otra relación, ya sea porque tú lo dejaste o bien él o ella te dejó por su propio bienestar porque ya no aguantaba el ritmo de la relación, porque ya la relación era nociva para la salud mental de esa expareja, termina sufriendo muchísimo y de manera casi inmediata empieza a salir y concreta una nueva relación. Esto lo podemos pensar o creer de que no, que rápido superó esa persona, qué fuerte es, ya está con alguien más, ya me olvidó. Todo lo contrario, si tu expareja está en una relación de rebote, denota más sufrimiento por ti que en sí atracción por su nueva pareja. En este caso, lo que te sugiero es que dejes de estar pendiente de esa relación, que el ego no te coma, que digas, mira, está sufriendo más por mí de lo que quiere a esa nueva persona, me quiere más a mí, me ama realmente a mí que a esa persona. Porque si lo haces, te vas a ciclar en el proceso. Las comparaciones entre tú y su nueva pareja de nada te ayudan a ti en lo personal. Puede ser muy adictivo el estar estoqueando a tu ex, a su nueva pareja, pero por tu paz mental lo importante es tomar distancia de tu ex y de su nueva relación. Oye, Alonso, si mi expareja está en una relación de rebote, ¿tengo esperanza de que vuelva? Déjame en los comentarios si quieres que hable al respecto. Otra señal o posible señal de que tu expareja está sufriendo bastante por ti es que te deja de seguir en redes sociales. Y ojo, no es lo mismo que te deje de seguir, no sé, a la semana que se dio la ruptura, a que te deje de seguir 1 o 2 años después. Tal vez en este último escenario ya superó, ya dio vuelta a la página y simplemente te borra. Pero si eliminarte de redes sociales lo hace de manera un tanto, pues sí que es pronto, luego de la ruptura amorosa, esto puede ser una señal ya sea de ego, de que quiere llamar tu atención, lo cual denota sufrimiento, o bien de plano no quiere ver nada de tu vida, no quiere ver si estás saliendo con alguien, no quiere ver si ya eres feliz sin él o sin ella, y toma esa decisión de eliminarte de redes sociales, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Esto tú lo puedes notar como que ya dio vuelta la página, ya no está sufriendo por mí, ya me olvidó, cuando realmente lo que implica es un grado de sufrimiento, lo cual es normal entre las exparejas. No sobredimensiones ese tipo de acciones y creas que, wow, mi expareja ya no sufre por mí, qué rápido le doy vuelta la página, para nada. Como te digo, a cualquier persona le duele una ruptura amorosa. Otra señal de que tu expareja está sufriendo por ti es que te reclama cosas. Ya sea que te reclama cosas de la relación o te reclama si está saliendo con alguien o si está saliendo con esa persona que tú le habías dicho que nada que ver. Cualquier reclamo que te haga, ya sea de la relación, de la ruptura, de por qué no me hablas, por qué no me escribes, tan pronto me olvidaste. Cualquier especie de enojo, lo que realmente está detrás de esa emoción de enojo, es un sufrimiento intenso de tu expareja. Y si llegan a ese tipo de reclamos, lo mejor es no caer en esa dinámica, simplemente no contestar, porque si contestas, caes en esa dinámica, simplemente te vas a ciclar, vas a sufrir más de lo que deberías estar sufriendo. Si lo que quieres es recuperar, créeme que si caes en una dinámica de reclamos, lo más que te puede alejar es justamente eso, peleas. Si la relación terminó por el desgaste, por las peleas, ¿qué crees que le puede generar más peleas ya no estando en la relación? Lo mejor es tomar distancia y aplicar contacto cero, sobre todo por tu paz, por tu salud mental.
Otra señal que tal vez está presentando tu expareja es que habla mal de ti, ya sea principalmente con compañeros de trabajo o amistades que tengan en común, tu expareja se la pasa hablando mal de ti. Y puede ser que tú pienses que es un maldito, que es un desgraciado, y sí, tal vez sí que lo sea, pero de nueva cuenta no te vayas con la finta, esto más que un odio hacia ti es un sufrimiento profundo por la ruptura amorosa. Si realmente no te quisiera, si realmente no estaría sufriendo por ti, lo que daría tu expareja o lo que denotaría a tu expareja sería indiferencia. No hablaría de ti ni para bien ni para mal. Y si habla para mal, esto quiere decir que hay muchísimo sufrimiento que no ha gestionado por la ruptura amorosa. ¿Es esto un triunfo para ti? Deja de verlo con ojos de ego. Y lo más importante, como te vengo diciendo, es no ciclarte, no caer en esa misma dinámica de hablar mal de tu ex, de reclamarle. Y lo mejor es enfocarte en ti. Si lo que quieres es superar, enfocarte en ti es el camino. Si quieres en su momento recuperar a esa persona, aunque yo te sugeriría que recuperaras a una persona que valga la pena, que tenga un buen recuerdo en ti y que no sea la cuarta, quinta vez que regresen. Y si se actualizan estos escenarios y quieres recuperar a una persona que habla mal de ti, ojo con esto, una red flag que hay que atender, que no hay que cegarnos por amor, por eso es bueno el contacto cero, porque vemos las cosas de manera objetiva, pero aún así vamos a suponer que tú lo quieres superar. Créeme que el mejor camino para una nueva relación con esa persona no es caer en dinámica de reclamos, de reproches y de hablar mal el uno del otro. Otra señal de que está sufriendo por ti, y esta es bastante evidente, es que te habla a altas horas de la noche o bien tienes una llamada perdida, algún like por ahí que no se siguen en redes sociales y te dejó un like, vio una historia, o bien te habla en estado de embriaguez, te habla borracho, te habla borracha cuando ha tomado, se acuerda de ti. Y si bien es cierto, eso también puede ser una señal de que a lo mejor te buscas solamente para sexo, también es cierto que si se combina con alguna de las otras señales que hemos visto, habla de un profundo sufrimiento por ti. Y como te vengo diciendo, que esto no te mueva el tapete, que esto no perturbe tu paz mental, y lo mejor es tomar distancia de toda esta situación. No necesariamente para recuperarlo, sino para alcanzar claridad emocional en tu cabeza y definir qué es lo que quieres para tu vida. Y otra posible señal de que tu expareja está sufriendo por ti es que se presume falsamente feliz. Hay una actividad muchísimo más intensa en redes sociales, empieza a subir un cambio de vida, que si va al gimnasio, que si está leyendo un nuevo libro, y antes no iba al gimnasio y antes ni por chiste tocaba un libro, que se la pasa de fiesta, que se la pasa de rumba, que se la pasa conociendo gente nueva, que se la pasa poniendo indirectas donde te ataca a ti, donde ve la ruptura como un triunfo. Esta falsa felicidad muchas veces oculta un gran sufrimiento. Y como te digo, lo mejor es tomar distancia, dejar de estoquear a esa persona y enfocarte en lo más importante del proceso que eres tú. Y si quieres concentrarte en lo más importante del proceso que eres tú, no caer en estas dinámicas, te recuerdo que por acá tienes mi curso Supera a tu ex. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao, chao.